Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos, su consultorio, donde todos los días tenemos una persona especializada en un tema. Nuestro objetivo es servirle a la comunidad, poderles llevar información que ustedes necesitan, poder interactuar con ustedes, poder conversar, charlar. Eso es parihuelear. Aquí también tomamos tinto. Les contamos que estamos en la carrera 43F-1860. Este es el canal Parque Telemedellín. Aquí hay un parque gratuito, usted puede venir a caminar, hay unos contenedores donde puede almorzar, tomar el algo, puede también jugar con sus niños, traer mascotas. Y también tenemos un tour, el Tour Telemedellín. Para este usted sí debe reservar, llamar al teléfono 448-9590, extensión 115. Reserva una hora, donde ¿qué va a hacer? Va a ver cómo se hace la magia de la televisión. Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, les quiero contar que el sábado 2 de junio de 8 a 4 de la tarde estaremos en 7 sitios de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Todas las personas con discapacidad elegirán sus representantes. Entonces vamos a ver cómo se establecen estos representantes para que formen comités y trabajen más por la discapacidad. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia. Parihueleando con Vos, con nuestras invitadas y con ustedes que nos acompañan todas las tardes de 4 a 5 y las repeticiones a las 10 de la mañana. Natalia, qué rico que nos encontremos a hablar, a parihuelear de todito como lo hacemos hoy, porque el objetivo de nuestro programa, además de los temas de salud, salud mental, temas jurídicos, es también visibilizar los procesos que se llevan en la ciudad de Medellín, procesos de transformación social, de cómo como sociedad podemos mejorar cuando apoyamos al otro, cuando nos interesamos en el otro, cuando podemos trabajar juntos. Definitivamente esa es una de las cualidades que tiene Parihueleando con Vos. Y bueno, ahorita vamos a hablar también de todos esos procesos de transformación a partir de la primera infancia, de cómo somos responsables de generar mejores oportunidades para personas que muchas veces, pues desde sus orígenes, desde su momento de ser concebidos o desde su nacimiento más bien, que es algo diferente, pues no tienen, podrían limitar esas oportunidades. Pero enseguida lo vamos a desarrollar, porque yo no me quedo con las ganas de contarte que ahorita que me estabas pidiendo el cafecito, porque yo entiendo y tomamos café, recordé el día que hicimos, ¿recuerdas que hicimos un programa sobre el programa de alimentación escolar? Alimentación escolar, que hablábamos de las vedurías. Ese día yo decía, claro, Natalia todos los días me hace veduría con el cafecito. Entonces, se gana el cafecito, ahorita las vamos a invitar a café. ¿Listo? En unos minuticos. Claro, Natalia, sí. Entonces, ¿de qué vamos? Ya sabemos un contexto, pues, de las necesidades de apoyar estos procesos de transformación. Y una vez vamos a presentar a las invitadas. Claro que sí, vamos a hablar con dos personas que nos explicarán qué hace la Fundación Carla Cristina. Entonces, para esto vamos a hablar con Natalia Ríos, coordinadora de comunicaciones. Natalia, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Buenas tardes, Natalia, Andrés y a todos los televidentes que nos ven en este momento. También vamos a hablar con Catalina Caicedo, psicóloga. Catalina, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Hola, Natalia. Vea, y ahorita estábamos hablando porque uno escucha mucho Carla Cristina y ya en Parihueleando con Vos las hemos tenido dos veces, alguna vez desde un programa que hicimos en Plaza Mayor, Buen Comienzo, otro día aquí en nuestro canal. Y de qué hablamos siempre, a veces se nos olvida preguntar quién era Carla Cristina y uno oye muchísimo y les cuento que hay personas muy especiales en este canal. Por ejemplo, hay una niña muy querida, nuestra maquilladora se llama Carla Cristina y es por esta fundación. La mamá dijo, yo supe de la historia y quería que mi hija se llamara Carla Cristina. Entonces cuéntenos quién era Carla Cristina. Claro que sí. Bueno, Carla Cristina era una niña que lastimosamente falleció de cáncer a la edad de 3 años. Entonces, su abuela, una señora llamada Solina Gallego, decidió establecer como una fundación de apoyo a la primera infancia vulnerable y lo hizo en nombre de la niña que lastimosamente falleció. Este jardín, pues esta fundación nació hace 55 años, este es nuestro año número 55 y comenzamos
nuestra atención en el barrio Belén Las Violetas. Y ahí comenzamos con una casa y empezamos a atender a los niños que tenían mayor necesidades, pues como en la zona. Y la historia súper bonita que te estaba contando ahorita, Natalia, es que una de las tantas idas de esta familia que pues como que estableció la fundación, pudo identificar que había niños que necesitaban muchísimo la ayuda de otras personas y lograron entregarle unos recursos a una chiquita especialmente. Y esta niña, cuando cumplió 18 años, fue y visitó a la familia que la apoyó en un principio y le dio las gracias porque logró salir adelante gracias al apoyo que había recibido de la fundación. Entonces es una historia muy bonita de superación y de cómo se puede ayudar a la comunidad en los momentos que más se necesitan. Catalina Caicedo, psicóloga, este es muy, muy oportuno para que usted nos lo responda, porque pues se ha escuchado mucho sobre ese aporte social que se realiza con el trabajo con estos niños tan pequeños, pero muchas veces desconocemos ¿cuáles son los perfiles de esos pequeños? Usted como psicóloga, entonces, ¿quiénes son los que llegan porque son niños vulnerables o pertenecientes a una población vulnerable y qué alcances pueden tener a partir de la intervención en los procesos que ustedes realizan con ellos? Bueno, en la Fundación Carla Cristina actualmente tenemos 2.390 niños que van desde los 4 meses en una parte llamada Sala Cunas, que hace parte de nuestro programa de 1.000 ventanas al futuro, y hasta los 5 años de edad. Estos niños tienen en condiciones de vulneración relacionadas con restitución de derechos, situaciones económicas que refieren a alguna escasez de tipo alimentaria o de vivienda, tienen algunas condiciones barriales que generan que no tengan acceso a algunas oportunidades que quizás para nosotros son un poco más casuales, hay algunas limitaciones o barreras en el asunto de lo de la movilidad, ¿cierto? Entonces es necesario generar un acompañamiento fuerte. La Fundación Carla Cristina tiene un aval o acompaña los procesos de buen comienzo, pero también tenemos ciertas estrategias que son propias y entre ellas, ahorita les vamos a socializar una súper importante, nosotros hacemos parte de este programa estatal por medio de unos equipos interdisciplinarios que están constituidos por una nutricionista, una licenciada en pedagogía y una psicóloga que hacen todo el acompañamiento por cada sede. Nosotros tenemos 13 sedes en diferentes comunas de la ciudad y hacemos un acompañamiento todos los días de 8 a 4 de la tarde. Los niños reciben 4 momentos de alimentación, reciben acompañamiento psicosocial, nutricional y pedagógico. Las agentes educativas son licenciadas, normalistas o técnicas en primera infancia y no solo se dedican a los cuidados personales como la limpieza, la vestimenta, la alimentación, sino también a generar procesos vinculares que fortalezcan esas estructuras psíquicas para la vida y que generen entornos protectores. Entonces, 2.390 niños, 13 sedes, es como los niños van y tienen la atención desde por la mañana hasta por la tarde, las mamás y los papás los dejan allá, allí tienen un grupo interdisciplinario, le dan la alimentación, pero ustedes siguen hablando de vulnerabilidad y hablan que no solamente vulnerabilidad desde los temas sociales y económicos. Para ustedes, ¿qué es vulnerabilidad y quiénes son los niños que pueden ir a Carla Cristina? Bueno, la fundación atiende de manera integral, como decía Catalina, 2.300 niños de la ciudad de Medellín en distintas zonas, en la comuna 1, en la comuna 3, en la comuna 4, en la comuna 6, la comuna 8, la 8, 16 y la comuna 13. ¿Qué entornos tienen estas familias? Como decía Catalina, van teniendo unas necesidades especiales en las que necesitan apoyo. Tenemos familias que muchas veces les hace falta una o en muchas muchas veces las dos figuras paternas, entonces son niños que se crían con adultos representativos que no son sus padres. Tenemos padres de familia que no tienen recursos para brindarle alimentación o los cuidados necesarios a los niños. Y también tenemos madres o padres de familia que pues legalmente necesitan salir a trabajar y no tienen cómo cuidar de sus niños en el tiempo en el que están laborando. Entonces nosotros lo que hacemos es brindarles a esas familias ese acompañamiento en todo el proceso de crecimiento y desarrollo de los chicos hasta los 5 años.
Natalia, la nuestra, Roldán. Creo que ya nos ganamos el cafecito. A ver, ¿quiénes quieren tinto? ¿Quiénes quieren café? No, siempre. Por aquí. ¿Tres de cuatro todos? No, tres bueno, de cuatro. Bueno, nos lo ganan. Tres de cuatro, está muy bien, está muy bien. Bueno, mientras tanto, mientras le sirvo el café, Natalia, yo quiero, perdón, Catalina, ahorita que nos estabas hablando, nos mencionaste agentes educativos. Los agentes educativos, ¿qué perfiles tienen? Porque, claro, están muy bien preparados. Eso por lo menos quedó ahorita que nos lo estabas expresando. Pero hay unos perfiles muy específicos para poder llegar. Es que son niños tan pequeños con los que hay que hacer tanto trabajo, y no solamente con ellos, sino con sus familias. Entonces sí sería como interesante saber un poquito sobre esas personas. Listo. Y retomando un poquito la pregunta de Natalia, también es importante tener en cuenta que la situación de vulneración no es solamente un asunto de una carencia material de alguna situación, ¿cierto? O de algo que no es sé, sino que también a veces las ausencias laborales de la parte de los adultos significativos o algunas situaciones que hacen que los niños y niñas estén solos o algunas condiciones que no permiten que ellos puedan potencializar todo su desarrollo. Entonces, supongamos, un niño en Popular 1 no tiene quizás acceso a un escenario deportivo tan fácil que quizás un chico que esté en un lugar más central. Entonces, desde el centro infantil se generan estrategias desde la psicomotricidad y desde pequeños científicos y muchos otros proyectos que tenemos para potencializar a más no poder todo ese proceso de desarrollo de los niños. Entonces, no es solamente vulneración desde el asunto económico, sino también alguna desventaja que se tenga desde lo social, desde lo personal, desde lo familiar, porque lamentablemente la realidad de nuestras comunas es a veces un poquito triste, pero para eso estamos personas como los agentes educativos, que son chicas, que son técnicas en primera infancia, licenciadas en pedagogía, normalizadas superiores, y nosotras también somos agentes educativas, las Nutris, las Psicos y las Cordis, así las nombramos. Ellas deben tener un perfil que no solamente esté ligado a lo académico, sino también un asunto desde lo vincular, que sean personas empáticas, resilientes, que logren ponerse en los zapatos del otro para generar no solamente un proceso de limpieza por limpiar, sino de un proceso de afectivo con ese niño que estamos cuidando. Esto es muy bonito, lo de la empatía, porque si ustedes no logran empatía con esas familias que ya tienen unas carencias, que de pronto tienen problemas de violencia, digámoslo así, personas, familias que de pronto se levantan y solamente tienen algo que tomar y tienen que ir a rebuscarse el día, o sea, ¿qué les irá a pasar a los niños? Mi pregunta va, ¿cómo trabajan con esos papás que tienen tantas dificultades? ¿Cómo es ese vínculo que entonces ustedes forman? ¿Cada cuánto se ven con ellos? ¿Cómo se comunican con ellos, Natalia? Bueno, entonces, en las tres sedes de atención, como les decía Catalina, vamos teniendo unos talleres que realizamos con los padres de forma mensual. A estos talleres tienen distintos objetivos y distintas intenciones, y lo que buscamos es reforzar, como decía Cata, en el caso en el que sea necesario, porque no podemos partir pues como que todos los papás les hace falta algo, acompañar todo ese proceso desde el niño y su núcleo familiar. Entonces, hemos tenido talleres de manejo de emociones, alimentación perceptiva, cómo hacer para que los papás con lo que encuentran en sus casas puedan ofrecerle una alimentación saludable a los niños, y vamos teniendo todo un proceso de acompañamiento con las familias para que el entorno en el que se desarrolla el niño sea pues el más adecuado y el más integral. Nosotros tenemos, además de esos talleres mensuales, son espacios de cualificación para los adultos significativos. Tenemos estrategias comunicacionales por medio de un cuaderno que llamamos Comuniquémonos. Entonces, ahí enviamos como diferentes noticas, tips y elementos que pueden potencializar espacios de crianza. También hacemos grupos focales. Ahora tenemos algunos migrantes en la ciudad. Entonces, hacemos grupos focales para madres adolescentes, para migrantes, para personas en situación de discapacidad, generando algunas estrategias de apoyo para esas familias. Entonces, ellos van cada mes al jardín, hacemos un festival de bienestar anual, y en esos espacios ellos generan procesos de aprendizaje. Momentico que está... perdón, Natalia, es que las veo todas emocionadas. Todavía tenemos como cuartas partes de programa, entonces no tenemos que ir a la carrera. Les voy a hacer aquí la sugerencia, tomemos un airecito, tomamos un poquitico de cafecito, mientras nos vamos a unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos pariboleando con vos.
Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando con Natalia Ríos y Catalina Caicedo sobre una fundación, la Fundación Carla Cristina, que impacta día a día a los niños de nuestra ciudad. En este momento a 2.390 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bueno, empecemos a hablar entonces. Ahorita nos decían todos esos programas y Andrés dijo, no, un momentico, despacio, uno a uno. ¿Por qué no empezamos hablando de Mil Ventanas al Futuro? ¿De qué se trata este programa? Como ustedes dijeron ahorita anteriormente, el rango de edad en el que están los niños, es necesario hacer una distinción porque es necesario hacer un acompañamiento especial de acuerdo a la edad que tengan los niños. Entonces, en la fundación tenemos dos programas importantes, Mil Ventanas al Futuro y Científicamente. Mil Ventanas al Futuro acompaña de forma integral a los niños menores de 2 años, o sea, desde que tienen 4 meses, como estaba diciendo ahorita Cata, hasta que ya están cumpliendo cercano desde los 2 años. Y lo que hacemos ahí es acompañar a los niños con procesos de aprendizaje muy respetuosos de los ritmos individuales en los que crecen los niños. Por ejemplo, hacemos un proceso muy juicioso de observación de el estado y el nivel en el que están los niños en la escala abreviada del desarrollo, y nuestras profesoras acompañan ese proceso con actividades y con herramientas pedagógicas que le permitan a los niños desarrollar sus capacidades al máximo potencial. Natalia, pero es que 4 meses son muy chiquitos, o sea, ¿cómo es el rango entonces por una cuidadora, cuántos bebés tiene? Bueno, entonces, Sala Cunas está conformado por 30 niños, desde los 4 meses hasta los 2 años, ¿cierto? Entonces, ellos se distribuyen, entonces hay una titular y 4 auxiliares. Entonces, ya se distribuye más o menos entre 6 y 5 niños por cada una. De igual forma, las salas son súper seguras, o sea, se busca que siempre hayan entornos protectores y que todas estén trabajando en equipo. Inclusive, ellas tienen una capacitación diferente, porque en Mil Ventanas trabajamos mucho a partir de los periodos sensibles y de los procesos de mielinización neuronal. Entonces, cuando los niños están tan peques, se busca es que ellos logren estimularse, generar espacios de acompañamiento, que se fortalezca el vínculo, que se fortalezcan procesos de apego seguro. Entonces, las niñas, las agentes educativas, lo que hacen es generar espacios seguros desde lo vincular y desde el asunto del cuidado. Porque para nosotros el asunto de cuidar no es solamente suplir necesidades biológicas, sino que es un asunto que va más allá, desde la emoción, desde un asunto de cuidar con el alma, y realmente ellas lo hacen, ellas cuidan con el alma. Es impresionante el trabajo de las agentes educativas. Incluso queríamos dejarles pues como un datico: en los niños, cuando están entre 0 y 2 años, se desarrolla la mayor cantidad de neuronas en todo el periodo de vida. Entonces, durante ese periodo tan sensible de 0 a 2 años, empiezan a desarrollar esas conexiones neuronales que le permiten a los niños después desarrollar mayores capacidades. Por eso es tan importante este periodo y lo consideramos sensible, como lo dice Catalina. No quiere decir que los demás no, pero nuestra mega meta está enfocada a esos niños en esos periodos sensibles para desarrollar en ellos capacidades que de pronto ya en un futuro es más difícil pues como arreglar situaciones que ellos vayan teniendo en su día a día. Natalia, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero confirmar de lo que nos acabaste de decir. Según este rango de edad, tienen entonces los proyectos Mil Ventanas al Futuro y dijiste Científicamente. ¿Ese es el mismo pequeño científico? No, Científicamente, no. Pues, sí, no. Pues, sí. Científicamente se encarga ya de los niños que están de 3 a 5 años. ¿Cuál? Científicamente. Ah, bueno, porque eso no. Mil Ventanas ahorita al Futuro es un programa especializado para los niños menores de 2 años. Y Científicamente ya es el mismo, pues como el mismo proceso metodológico y pedagógico que tienen los niños, pero ya enfocado. De 3 a 5
años. Enfocado a los niños de 3 a 5 años. Perfecto. Sí, ya con ese contexto, porque entonces la base del proyecto es igual, es desarrollar precisamente en esa primera etapa para hacia el futuro, saber cuáles son las competencias que pueden desarrollar. Sino que hay que entender, como son niños más pequeños, tienen necesidades de atención y de acompañamiento distintos. Entonces, lo que decía, por ejemplo, ahorita Catalina, las relaciones de las cantidades de profesoras que hay por niños es más... podría decirse exigente. Es más exigente en Mil Ventanas, porque es un acompañamiento casi que más personalizado al bebé, porque son periodos mucho más sensibles que los demás. Además de que la diferencia de pronto entre los dos proyectos es más que todo en el asunto como de las planeaciones pedagógicas. Entonces, en Mil Ventanas hablamos de Canto y Me Muevo, y en Científicamente hablamos de pausas activas. Uh-huh. En Mil Ventanas hablamos de momento ABC inicial, y en Científicamente también. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, en Mil Ventanas, las agentes educativas deben entonar la misma canción para generar procesos de recordación en los niños. En Científicamente, los niños cantan la canción con las profes. Entonces, como eso, es adaptarnos al proceso evolutivo. Y nosotros tenemos una herramienta que se llama Escala Abreviada del Desarrollo, que es una escala valorativa, donde nosotros evaluamos pues algunos asuntos. Y esa también es la diferencia. En Mil Ventanas nos centramos más como en el vínculo, aunque en las otras también, pero ya fortalecemos asuntos más desde la motricidad gruesa, fina, y diferentes áreas que evaluamos en la escala. Entonces, Científicamente es prácticamente como si fueran a la guardería ya, como una guardería normal. Tienen unas escalas valorativas que sí, no sé si son diferentes a las guarderías, y entonces hagamos esa diferencia. Primero, explicar qué son las escalas valorativas y si es lo mismo entonces llevar a los niños, pues donde ustedes, a la Fundación Carla Cristina, de pronto a Buen Comienzo. ¿Es lo mismo o hay diferencias? Bueno, yo les voy a explicar. Buen Comienzo es el programa estatal, ¿cierto?, que tiene un acompañamiento de educación inicial. Hay una diferencia grande entre un asunto de guardería y un proceso de educación inicial. Nosotros no somos guardería, porque nosotros no generamos procesos escolares. Nosotros generamos es un proceso de aprestamiento, es decir, de adaptación para preescolar. Nosotros buscamos, por ejemplo, nuestros niños no van a salir escribiendo el nombre, o no van a salir colocando los números en una hoja, no. Nuestros niños salen con la pinza para que en el preescolar tengan la facilidad de escribir su nombre. Entonces, lo que genera Buen Comienzo y la Fundación Carla Cristina, nosotros somos oferentes de Buen Comienzo. Entonces, Buen Comienzo tiene varias instituciones y nosotros operamos el programa de Buen Comienzo, pero los dos proyectos que mencionamos, como Científicamente y Mil Ventanas, son estrategias propias de Carla Cristina, y es que dentro de Carla Cristina tenemos esas metodologías diferenciadoras para generar un acompañamiento a los niños. Entonces, En los centros infantiles, así nos nombramos, lo que hacen es potencializar aspectos nutricionales, porque la idea es que el 80% de nuestros niños estén adecuados en el asunto del peso y la talla, y generan aspectos psicosociales desde las escalas de competencias parentales y valorativos. Pero es diferente porque no buscamos un resultado pedagógico, ni el niño tiene que ser el mejor, ni es que él tiene que aprender a cantar, no, generamos es un proceso de adaptación al mundo. Entonces, ellos tienen hábitos de vida saludable, a cepillarse los dientes, a lavarse las manos, a descansar, a hacer ejercicio y diferentes cositas que intentamos enseñar desde pequeños. Otro asunto súper importante es que todo el método pedagógico que hace la Fundación Carla Cristina está enfocado en los intereses de los niños. Entonces, nosotros lo que hacemos es orientar ese proceso de aprendizaje que tienen cada chiquito. Te voy a contar, pues, como les voy a contar a todos una anécdota. Si uno visita un centro infantil de la fundación, los niños hacen pequeñas votaciones de lo que quieren aprender. Entonces, la profe les hace un seguimiento y les dice, bueno, ¿qué queremos aprender este mes? Y los niños empiezan a decir, yo quiero aprender de la luna, de la vaca, de la cucaracha. Este es súper real. La última visita que hice, hay un proyecto en una de nuestras sedes que es la cucaracha. Entonces, la profesora respeta esa decisión del niño y acompaña todo el proceso educativo que se desprende del interés del niño. Entonces, no es impositivo, sino que es constructivista, porque se construye a partir del interés del niño. Entonces, yo quiero aprender de la cucaracha, entonces la profe es real, investiga la cucaracha. Tenemos en esta sala de desarrollo, habían 3 cucarachas en un vasito para que ellos la puedan ver. Canción a la cucaracha, que esa no la sabemos todos, ¿no? Esa la canción no la sabemos. Eso es súper importante. Nosotros partimos siempre de los intereses de los niños.
Inclusive en Salacunas hay proyectos que se pueden llamar El Chol, Baba, Gugu, porque parte a partir de eso. Entonces la gente educativa lo que hace es investigar por qué los niños quieren eso. Yo recuerdo mucho que el año pasado hubo un proyecto de la muerte, porque se estaban generando algunos enfrentamientos armados en el barrio, entonces los niños querían saber qué pasaba cuando la gente se moría. Entonces es como que a partir de ahí, entonces nosotros generamos articulaciones, entonces se generan diferentes estrategias para que los niños puedan investigar sobre lo que quieren saber. No es lo que el adulto quiera, es lo que el niño quiera. A las Natalias y Catalina, les voy a proponer que hagamos un alto en el camino. Les cuento, enseguida vamos a seguir desarrollando esos contenidos paso a paso de todo lo que ustedes tienen en Carla Cristina, pero ustedes me dejan con una inquietud grandísima y estoy seguro que los televidentes también la tienen. Cuando nos están hablando de los intereses de los niños y de los hábitos de vida saludable, uno diría que, pero es que eso es como lo normal, lo que es. Uno dice, la gente muchas veces dice, eso es lo que es. Entonces hablamos del deber ser, pero el ser es muy diferente. Muchas veces nosotros somos ajenos al contexto. Yo quisiera que ustedes nos ayudaran a aterrizar para los televidentes que estamos tan cómodos en casa, que de pronto no tenemos esas dificultades para entonces decirles, no, es que esos hábitos, el que el niño sepa que se debe cepillar los dientecitos, que tiene que comer tantas veces al día, eso no es tan común. Entonces todavía estamos lejanos a ese deber ser en nuestra sociedad con esa primera infancia. Por eso el alto en el camino antes de que continuemos. Hay algunos asuntos que se vuelven paisaje y se naturalizan en la vida, ¿cierto? Entonces, quizás nosotros podemos nombrar, pero es que hay que cepillarse los dientes 3 veces al día. Quizás nosotros tenemos algunos niños que no tienen acceso a ese tipo de educación. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, en el proceso de adaptación, que es normalmente los primeros 2 meses, que el niño, en el momento de alimentación, entonces ellos tienen una minuta, que es como una receta, ¿cierto? Por nombrarlo de alguna forma, que es basada en estilos de vida saludable. Entonces, tiene proteína, entonces tiene carbohidratos, ¿cierto? Pero normalmente entonces el chiquito en la casa come salchicha, papitas y arroz, y en el jardín sopa de acelga, plátano calado. Entonces es muy tenaz el asunto como de ese paralelo cuando el niño se tiene que enfrentar con ese tipo de alimentación del jardín. Entonces quizás decimos, es que así es siempre, así debe ser, ¿no? En nuestros barrios periféricos, no estoy siendo fatalista porque no es una cosa general. Y es la idea tampoco de Parihueleando con vos. Pero sí se ven algunos chicos que quizás si no comen en el jardín no tienen más posibilidades de alimentarse, que si no van a cine con Carla Cristina no tienen posibilidad de conocer una sala de cine, de que si la agente educativa no tiene una remisión, por ejemplo, de IEPI a un centro de salud, el niño puede quedarse con un asunto de enfermedad bucal toda su vida. Entonces, quizás hay algunos asuntos que desde lo cultural se vuelven propios y se arraigan a nosotros, que quizás no somos conscientes de eso, y para eso estamos nosotros en el centro infantil, para generar un espacio de sensibilización. Entonces recuerdo que el taller anterior fue de IEPI, que es atención integral a enfermedades prevalentes en la infancia, y se habla de vacunas. Ellos deben tener, los papás deben cumplir con la actualización del carnet de crecimiento y desarrollo, del carnet de vacunas, y eso hace que si un niño está siendo acompañado desde la EPS en ese sentido, se van a mitigar muchos asuntos de enfermedades próximas. Y es eso, no todo es tan fácil como parece ni tan bonito como parece, pero para eso nosotros estamos acompañando. Y muchas personas de pronto se están preguntando ahora, pero ustedes, ¿quién lo regula? ¿Ustedes tienen visitas? ¿Revisan que si hayan 6 personas cuidando a tantos niños, a las profesoras, quién las regula, quién les hace auditoría? Cuéntenos, bueno, Natalia. En la fundación somos muy rigurosos nosotros mismos, sin necesitar como que haya alguien de externo que nos ayude con esa validación. Nuestras agentes educativas o pues todo el personal en general, pues yo soy comunicadora y he aprendido un montón de cosas del crecimiento de los niños, debemos asistir a unas capacitaciones de forma regular para que los niños reciban la mejor atención que pueda tener. Además de eso, con el programa, como decía Catalina, Buen Comienzo, vamos teniendo una serie de interventorías en las que nos visitan a nuestras sedes y nos hacen un chequeo. Entonces el piso está en el material que se debe tener, hay un proceso de desinfección en las salas en las que están los niños para que no vayan a contraer bacterias, está el número de profesoras, nutricionistas, trabajadoras sociales y psicólogas que necesitan los niños, si están haciendo trabajos con las familias. Es todo un proceso de validación de nuestro quehacer, que lo hacemos tanto para el externo como nosotros, porque estamos comprometidos con este futuro.
También estamos parihueleando con vos. Estamos hablando de la Fundación Carla Cristina, cómo le ayuda en este momento a 2.390 niños en 13 sedes de la ciudad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de todo con la Fundación Carla Cristina. En el segmento anterior estábamos hablando, hubo dos expresiones que me sonaron mucho. El proceso vincular, ese proceso que acerca tanto a esos agentes educativos, pues las personas que están encargados de los niños, primera infancia, que los tienen que acercar, generarle tantas cosas que, afectivas para que de verdad ellos se sientan que les están generando calidad de vida, una protección en Carla Cristina. Y me deja una inquietud el proceso que se lleva afuera de Carla en casa, porque entonces uno dice, bueno, aquí hay tantas cosas de atención integral, de la alimentación, de incluso muchas veces esos procesos con los niños de la psicología, lo mismo que acabo de mencionar, el proceso vincular. ¿Cómo se puede prestar todo este mismo servicio, esa misma atención más bien que servicio a estos niños en Carla en casa? Y por lo que veo, mientras me responde, usted quiere repetir cafecito, ¿cierto? Así es. Natalia, usted dice que es por tongonearme por ahí. No, señora, ahí se lo llevo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces, en los centros infantiles se presta el servicio de asesorías individuales psicológicas gratuitas a las familias, además de que tenemos trabajadoras sociales y psicólogas que hacen articulación. Entonces, en la ciudad hay unos lugares que llaman Centro de Integración Familiar, que prestan asesorías psicológicas gratuitas, entonces se generan procesos de remisión. Y Carla Cristina también tiene un proyecto que está en auge, que es llamado Carla en Casa, en la cual Natalia nos va a generar un poquito más de conocimiento. Bueno, entonces, como hablábamos al principio, muchas veces las vulnerabilidades no son económicas, o sea, yo puedo tener el recurso económico y aún así no saber cómo desarrollar o llevar a cabo distintos procesos con los niños que a nosotros nos hacen falta. Entonces, lo que busca Carla en Casa es un programa de la Fundación que trasciende los centros infantiles. Entonces, una persona puede contratar el servicio de Carla Cristina y tener una cuidadora capacitada por nosotros en su propio hogar. Entonces, esta persona acompaña los procesos de crecimiento y desarrollo del número de niños que haya en el hogar y realiza actividades pedagógicas y de nutrición muy parecido a lo que hacemos en las sedes, lo hacemos en el hogar. Y con este programa, además de satisfacer pues como una necesidad que tiene la población de saber cómo educar a sus niños y cómo potencializar sus habilidades, conseguimos recursos para la operación de los centros infantiles en las zonas vulnerables. Entonces, es una relación muy bonita porque tú puedes tener una persona completamente capacitada por nosotros, tienes el acompañamiento de psicólogas, nutricionistas, trabajadoras sociales en nuestra institución. Entonces, si el niño va teniendo un problema de sueño o no sabe muy bien, no recibe bien los alimentos o se va generando temores en él, la persona que está en tu casa nos llama a nosotros y tiene acceso a todo este personal de profesionales para brindar una atención integral a ese niño en su hogar. Y además de eso, conseguimos los recursos para seguir sosteniendo los demás centros infantiles. Qué tan bonito lo que acaba de decir, porque posiblemente la persona o la familia que pueda pagar a esta persona, que cuide sus niños, que esté educada para trabajar con los niños y no solamente que los ponga a ver televisión o que los deje por ahí tiraditos, pues tiene entonces solvencia económica, tiene recursos económicos, pero me imagino que ustedes también han encontrado otras falencias donde tienen que trabajar con ellos y por eso tienen que trabajar entonces con la psicóloga o con trabajo social. ¿Cuáles son las falencias que están encontrando en las familias con recursos económicos, pero que tienen entonces otros vacíos?
Bueno, cotidianamente en nuestra actualidad, ¿cierto? Hay un asunto del afán, hay un asunto de todo por ya, de todo ahora, de todo rápido, ¿cierto? Entonces, cuando hay tanta solvencia económica, no generalizo, repito, hay una necesidad fuerte de acompañamiento que quizás tiene ausencias de tiempo. Entonces, hemos identificado que nuestros niños están solos con el Xbox, están solos con el PlayStation, están solos con el iPad y con todas las herramientas tecnológicas que pueden ser o un amigo o se pueden convertir en un elemento que puede desvincular asuntos con las familias. Entonces, es necesario generar procesos de cohesión familiar, de comunicación asertiva y de diálogo, porque como hay tantas ausencias de tiempo, quizás la solvencia económica no sea lo suficiente para suplir el asunto de lo relacional, porque no siempre se busca un regalo material, se busca simplemente una mirada, una caricia, un abrazo o simplemente una cercanía del otro, y lamentablemente en algunas situaciones no se evidencia. La cuidadora, nuestra Carlita en casa, lo que hace es potencializar eso. No es, como repito, y Carla Cristina a mí me parece muy, muy fortalecida en este aspecto, y es en el asunto del cuidado con amor realmente. Entonces, la Carlita no solo cocina, sino que cocina con amor, es alimentación para ese niño. Y eso hace que todo sea diferente. Cuando todos estos niños tienen muchas carencias, sobre todo afectivas, cuando están solos, eso pues también repercute en su descanso, en no poder dormir muy bien. A veces tienen pesadillas y eso está relacionado con otro tema que vamos a desarrollar ahorita. Pero les faltaron los amiguitos, porque yo sé que ya hemos hablado de eso en Pariboleando con Vos, y son los monstruos, esos monstruos con los que ustedes trabajan para hacer un proceso precisamente llamado monstruoterapia, ¿cierto? Bueno, la Fundación va desarrollando una cantidad de estrategias pedagógicas y acompañamiento a las niñas, a los niños y a las familias muy propias. Monstruoterapia es un proyecto propio de la Fundación Carla Cristina, en la que a través de una serie de 4 libros y 4 muñecos de tela orientamos procesos en los niños y en las familias. Por ejemplo, si el niño va teniendo pues como falta de sueño y se levanta a la mitad de la noche con una pesadilla, ¿cómo hacer para que el adulto se vincule con el niño en ese momento y no simplemente lo mande a acostar? Le diga, eso es lo que tú estás viviendo, pues no minimizar como esa reacción del niño, sino acompañarlo desde el proceso que se necesita. Entonces son una serie de 4 libros y 4 monstruos, cada uno pues como para una situación específica, qué hacer cuando el niño tiene miedo, qué hacer cuando tiene algún dolor, cómo controlo el tema de las pesadillas, pero de una manera afectiva, pues no desde la imposición, cómo hago cuando el niño entonces va teniendo como una crisis de ansiedad, qué hago y qué lo pongo a hacer, entonces lo ponemos a dibujar por 20 minutos para que como el proceso neurológico que se desarrolla entre la cabeza y el movimiento de la mano, el niño libere su mente y deje atrás como los sentimientos de angustia que tenía anteriormente. Es un proyecto muy bonito que ha trascendido y en este momento lo estamos aplicando con los 2.390 niños. En nuestras sedes de atención hacemos monstruoterapia y también es una manera de conseguir recursos para el funcionamiento de la fundación. Y las personas que estén antojadas en este momento de hacer monstruoterapia con ustedes, familias que de pronto no están vinculadas a la Fundación Carla Cristina, solo llamarlos y pueden ir solamente a esos cursos o pueden obtener los monstruos y los libros, ¿qué deben hacer? Ellos se pueden comunicar con nosotros al 260-9190. Ahí pueden recibir pues como información acerca del proyecto, y si es necesario también incluso hemos hecho visitas domiciliarias para enseñarle a los papás cómo manejar este tema. Y en el caso de que quiera adquirir los productos, que son los libros y los monstruos, pueden visitar otra estrategia que tiene la Fundación, estamos llenos de estrategias, que se llama La Tienda de Carla, en la que comercializamos productos a muy bajo precio, y ahí están los productos propios, y ahí están los libros y los monstruos. Sí, para señora. Allá íbamos, ¿cierto? Para la tienda. Sí. ¿Cómo adivinó? La vimos en el video y ya nos queríamos ir a comprar cositas. Claro. Efectivamente, vamos para la tienda, pero no queremos pasarlo así como de refiloncito, no. Ahondemos un poquito más, porque esto no se trata simplemente de obtener unos recursos. Aquí hay dos procesos que se vinculan. Uno es la responsabilidad social, sí, la que tenemos nosotros como ciudadanos de aportar a todas estas causas que son para el bienestar de la primera infancia en nuestra ciudad. Es algo absolutamente claro. Pero también dentro de esos procesos
procesos, pues hay una logística que ustedes requieren para que esos productos que están, digamos, entre, de alguna manera comercializando para apoyar a los niños, pues se requiere para que sea exitosa. ¿Cómo funciona todo esto? Y además deben ser algunos artículos muy específicos enfocados como con la línea de la fundación, obviamente. Sí y no, Andrés. Por ejemplo, la tienda de Carla nace como una estrategia de la fundación para visibilizar el trabajo que hacemos, pero además para llegar a esas personas que de pronto hoy no quisieran hacer una donación específica para los niños, porque hay muchas personas que de pronto en el afán del día a día no tienen cómo ser voluntarios en la fundación o no tienen los recursos, porque hay muchas personas concientizadas acerca de la importancia de la primera infancia, pero no tienen para hacer una donación en efectivo. Entonces la tienda de Carla nace como esa estrategia para que nos conozcan y que apoyen a la causa obteniendo una recompensa a cambio. Entonces en la tienda vas a encontrar ropa de mujer, ropa de hombre, electrodomésticos, calzado, bolsos. ¿Qué son donaciones? Son donaciones que nos hace la empresa privada a la fundación. Nosotros lo comercializamos y a través de ese proceso de comercialización conseguimos recursos para respaldar la operación que tenemos en los centros y Pero no son donaciones de cosas de segunda que ustedes venden en el almacén. No necesariamente de segunda. Hay algunas de segunda. Hay objetos nuevos y hay objetos de segunda. Hay personas que nos llaman y nos dicen, yo saco con mi familia 15 bolsas de ropa en perfecto estado y las quiero donar. Nosotros las recibimos y hay personas que les gusta comprar prendas de segunda, pero no todo es de segunda. Tenemos productos nuevos, ropa nueva que tú puedes adquirir a un precio súper bajito, pues son precios increíbles de verdad. Y los voluntarios, si de pronto en ese momento hay personas que dicen, no, pero yo sí tengo tiempo, yo puedo sacar una mañana para estar con ustedes, sea en el almacén o de pronto en las 13 instituciones, ¿dónde deben llamar? ¿Se comunican con ustedes o hay un formato que deban llenar en internet? En la página web, que es www.carlacristina.org, Carla Cristina las dos con C, hay un formulario en el que nos pueden dejar sus datos o nos pueden llamar al 260-9190 y decir que quieren ser voluntarios de la causa, y nosotros ya miramos de acuerdo a las al interés del voluntario y nuestras necesidades cómo nos puede apoyar en el día a día en nuestro trabajo. Hoy estamos pariboleando de todo, hoy estamos pariboleando con vos y hablando sobre la Fundación Carla Cristina. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos, hoy pariboleamos de todo con la Fundación Carla Cristina. De verdad que rico cuando nos nutrimos de tanta información que nos genera esa esperanza sobre el futuro de los niños, de la niñez, de aquella de nuestra ciudad. Esto creo que es un mensaje bonito que deja Pariboleando con vos. Todo lo que podemos hacer, no solamente desde el sector público, porque lo hemos tratado aquí desde la institucionalidad, sino de fundaciones del sector privado y nosotros como ciudadanos que también podemos aportarle a estos dos sectores. Natalia, usted ha escuchado una expresión, a usted le han dicho, ay, deje de estar en peliculada. No, pero... ¿No le dicen? No, espere un momentico, Andrés, no vaya a empezar con ese tema porque se nos olvidó algo muy importante. ¿Qué? Estábamos ¿Qué hablando del almacén y ya nos llamaron a preguntar, pero ¿dónde queda el almacén? ¿Cómo sí, que venden señora. Cosas tan buenas, tan baratas, buenos precios, también cosas de segunda y no nos están diciendo en Pariboleando dónde quedan los almacenes sí, de Carla Cristina? En este momento tenemos dos tiendas. La primera queda diagonal a las torres de Bomboná. Esto queda en el centro, muy cerca a la Registraduría Nacional. El loguito es una bolsa con una sonrisa y dice la tienda de Carla. Entonces ahí pueden entrar y pues se van a encontrar, van a ser locos en esa tienda porque es una locura todo lo que vendemos y es una manera muy bonita de apoyar también la primera infancia. Y la segunda queda por la UPB, queda en Laureles cerca al Parque de San Joaquín. Entonces ahí quedan las dos tiendas.
Abrimos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 9 a 1. Entonces, ahí los esperamos a todos para que vayan. Natalia, ahora sí, Andrés, en Peliculate. No, señora, usted no se va a salvar. Natalia, la de Parihueleando, ¿usted le han dicho en Peliculate alguna vez? Pero mucho, me a dicen mí mucho, mucho, también mucho, en Peliculate. Eso ya creo que es muy común. ¿Cómo será de común que hasta Carla Cristina, la fundación, ya tiene un programa que se llama En Peliculate con Carla? A ver, ¿qué es eso? Bueno, nosotros hemos identificado a partir de las voces de los niños y las niñas que hay unas necesidades particulares, y una de ellas es que los chicos puedan participar en espacios de ciudad. Lo que hablábamos ahorita, Andrés, hay cosas que se vuelven paisaje y decimos el cine, normal, ¿cierto? Hay muchos, muchos niños en nuestra ciudad que nunca han ido a una sala de cine. Inclusive el año pasado tuvimos la oportunidad de llevar 1,000 niños a las salas de cine y era sorprendente ver cómo desde el bus, desde el asunto del transporte, a la sala de cine había una sorpresa, había una necesidad de gritar, había un regocijo impresionante. El metro, los carros, es supremamente bonito como el asunto de En Película te genera una recordación de que los niños también son seres que pueden participar y que tienen muchísimos derechos. Con todo este trabajo que, véanlo, aquí están viendo las imágenes, vean estos chiquitines, qué hermosura, mire cómo van de bien cuidados. Además, Nati, los papás cuando se enteran de que los niños van a cine, los mandan peinados, les ponen la mejor camisa, es una experiencia, ustedes están viendo ahí las caras de ellos, es un día que ellos nunca van a olvidar. Y esto lo hacemos de forma mensual. El año pasado logramos 1,000 niños yendo a las salas de cine por primera vez en su vida y ven películas infantiles y toman juguito y comen crispetas y ellos pues viven pues una experiencia increíble. Y le voy a contar que con estas experiencias a veces los profes vamos y trabajamos y damos clases y damos clases y volvemos después de unos años a la institución y nos dicen, profe, usted fue la que nos llevó a cine. Sí. Ellos no se acuerdan que usted les enseñó matemáticas, ni español, ni inglés. Ellos se acuerdan que usted fue la que les llevó a cine. Y nosotros todos tenemos la oportunidad de empelicularnos y de ayudar a esta fundación. ¿Cómo los podemos ayudar? Claro que sí. Entonces, para seguir con este sueño tan bonito y nuestra meta de este año es llevar otros 1,000 niños más a cine, estamos vendiendo estas boletas. ¿Cómo consiste En Peliculate? Y por eso el llamado hoy es a que te empelicules de verdad con nosotros y que compres esta boleta. ¿Cuál es el programa? Con esta boleta, además de que tú puedes ir a esta película que se llama El Rascacielos, que estrena ahorita en julio, tú puedes ir a cine con nosotros, o sea, vas a cine por una buena causa, y por cada boleta que vendamos, un niño de la Fundación Carla Cristina asiste a cine por primera vez, no a ver esta película, sino a ver otra infantil, así como lo estábamos viendo en el video. Entonces, lo importante es que por cada boleta que logramos vender, un niño de nuestra fundación asiste a cine por primera vez. Es decir, necesitamos que 1,000 televidentes de Parihueleando con Vos compren la boleta, vayan a cine y estos niños de la Fundación Carla Cristina van a poder asistir. Bueno, este, además de un proceso, pues obviamente, de que se adapten mucho más a todo el entorno que tenemos en la ciudad, obviamente ustedes lo han estudiado. ¿Qué otras oportunidades ofrece el hecho de que un niño, que muchas veces es la primera, bueno, muchas veces no, como lo han asegurado desde aquí, es la primera vez que tiene un encuentro, no solamente con las salas de cine, sino con el metro, con el bus que están abordando, con personas que son diferentes a su entorno? Ustedes deben haber estudiado con seguridad ese impacto que tiene en estos niños a futuro. ¿Qué es el objetivo real de todo este proyecto? Bueno, además de generar un espacio de acompañamiento para los niños desde el conocimiento de una sala de cine, hemos identificado que desde el área personal social se potencializan muchos elementos porque los niños logran reconocer un saludo, logran reconocer una despedida, un dar las gracias, un cómo comportarnos en ciertos escenarios de ciudad, ¿cierto? Que aunque nos puede parecer muy común, es un asunto que es importante fortalecer porque no es lo mismo mi comportamiento en una sala de cine que en la sala de desarrollo en el centro infantil. Además de que a partir de las voces de los niños y las niñas hemos identificado que a partir de la ida a cine se generan proyectos del cine del centro infantil, fuimos a cine, entonces ya se hacen pantallas gigantes, se genera cine artesanal, ellos todo el tiempo están como conversando
de esa experiencia. Bueno, ¿y los papás qué les dicen? Porque para muchos de ellos, miren qué hermosura, para muchos de los papás, pues de pronto ellos no pueden llevar los niños a cine, no tienen ni el tiempo ni los recursos económicos. Entonces, ¿cuáles han sido las experiencias? ¿Qué les cuentan los papás a ustedes? ¿Sabes qué, Nati? Muchas veces hasta nuestras propias profes nunca habían pisado una sala de cine. Eso se devolvió un proyecto que ha trascendido de una manera increíble, porque tenemos profesoras que decían, si no hubiera sido por ese programa nunca hubiera visto una película. Y con los papás se ha vuelto súper lindo, porque como son películas infantiles para los niños, entonces tienen aprendizajes. Entonces nos han contado historias de que el niño le dice, papá, recuerda que en la película no se comportaron así, sino que hay que comportarse de esa manera. O si por ejemplo el personaje principal de la película quiere hacer amigos y no sabe cómo, entonces ya el niño a la próxima, en la ocasión en la que quiera ser amigo de alguien y no haya podido hacer, recuerda ese personaje y cómo lo logró en la película. Entonces se vuelve un aprendizaje para lo cotidiano súper grande para los niños, para las familias y hasta para nuestras propias profesoras. Damas, y me tocó el trabajo sucio porque ya se va a acabar el programa, pero no nos podemos quedar con las ganas de que ustedes hagan la reflexión final, así, en segunditos, por favor. ¿Quién inicia, Catalina? Cortico. ¿Qué nos debe quedar a nosotros que estamos viendo Pero Volviendo con Vos, la reflexión a partir de estos procesos de transformación social con el manejo que ustedes le dan con los niños? ¿Qué podemos hacer nosotros por esos niños, no solamente de Carla Cristina, sino de nuestra sociedad? La reflexión final para mí siempre va a ser ligada al asunto de lo simple. En lo simple se pueden generar espacios muy grandes para los niños y las niñas. En una mirada, en una caricia, en un abrazo, en una ayuda, en un plato de comida, usted puede fortalecer y potencializar la vida de un niño para siempre. Es fundamental. Sí. ¿Y para ti, Natalia? Yo creo que muchas veces cuando uno se enfrenta a una situación de esas desde lo afuera, uno cree que debe tener algunas competencias o habilidades para poder apoyar a la primera infancia, y realmente no, lo que se necesita es voluntad. Entonces lo que tú decías ahorita, un voluntariado, una caricia, una compañía, realmente no necesitamos ser expertos en niñez para poder apoyar una causa como estas. Natalia, Catalina, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, pero sobre todo por trabajar con la Fundación con tanto amor, porque es que se les ve las ganas de cambiar, de transformar nuestra sociedad y de verdad tocar los corazones de estos niños y de estas familias. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectadas con nosotros en Parihueleando con Vos. Gracias por estar con Telemedellín, siempre con vos, y quédense aquí en nuestro canal. Chao, chao.